Una pregunta, si, si te pones a ver una serie, vale, y, y hay un montón de capítulos y, y, y todo, ¿ves algo cada día? ¿Cómo, ¿Cuál Mira, es tu horario? Mmm... Bueno, yo para empezar tengo que decirte, Gordon, que yo soy más de películas que de series. Sí. La yo soy verdad. más de películas de, de decir empiezo una película y la termino cuando no me duermo pero una película porque las series por ejemplo empiezas a ver series y a lo mejor eh, un día por lo que se te enteras de que en otra cadena hay una buena película y dices oh, mira voy a ver esa película que sí, me bueno. gusta más que la serie que estoy viendo y vas perdiendo un poco el el lío ya de la Ajá. serie entonces al final termino dejándolas ah. Pero he empezado a ver mucha, algunas, series, algunas series que han empezado bien. Uh -huh. Ah, pues esta tiene buena pinta, tiene acción. A mí me gusta la, la acción, sí. el suspense. Sí. Y luego ya, después de tres o cuatro capítulos, ya se enrollan un poco con... Pierde la chicha. La chicha pierde, pierde un poco de chispa. De ahí, y te echan a lo mejor otros tres o cuatro capítulos ahí enrollándose de tonterías, que digo, mira, no, ya, ya uh -huh. me canso. Ah. Entonces, me pasó con la de... A oh. ver si lo digo, con la de... Sunfrenland, no me acuerdo de cómo se llama, el, el, el actor este que también su padre es actor. Ah, 24. So ah, 24. Con 24. O, o 24. Me pasó con 24, que empecé a verla porque a mí ese actor me gusta mucho. Sí, sí, sí. Y su padre me gustaba sí, mucho. Sí, a Cintia también. Sí, y empecé a verla de acción, tal, tal, tal. Pero luego es que te meten de vez en cuando ahí una cantidad de cosas. Para, para tener ahí días que ya me, sí. me aburrió y no la terminé de ver. No sé cómo termina. Ah, pues Cintia sí, vio todo, 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 todo. Le encantó. Y son, esa es larga, ¿eh? Sí. Oye, esa serie de, de, de a, el Atraco en, en el Banco, ¿cómo, sí, oh, ¿cómo se llama? Sí, La Casa de la Moneda. Sí. Bueno, esa serie la vi entera porque aparte era aparte española. Uh -huh. Y bueno, no porque fuera española, sino porque eh, uh -huh. la verdad que es que estaba bastante interesante. Sí. Cómo se forma, como el protagonista, que aparte Álvaro Morte, que es un actor uh -huh. eh, fantástico, que estuvo a punto de quedarse cojo por culpa de un médico, eh, pues eh, piensa cómo, cómo idealizar un atraco, cómo robar aquí, sí. cómo, cómo tiene en su cabeza lo que tiene un banco por dentro, cómo lo pueden hacer, la estrategia, fiarse de, de todas las personas que tiene con él. Y todo eso, a, a mí me, me, me gusta, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y la verdad que es así, esa serie me la toda. en unas vacaciones que tuve. Me tragué toda la serie porque cada, cada día veía tres o cuatro capítulos. ¿Sabes? Se llama La Casa de la Papel. Casa, la Casa de Papel, papel sí. Yo sí. he dicho Casa de Moneda, sí. sí. Pero es lo mismo. Sí. O sea, ah, el papel se refiere papel al papel y, de, no, de billetes. Sí, ¿no? de billetes. Entonces estaba de vacaciones y me hablaron muy bien de ella, gente que ya la había visto. Y entonces dije, pues la voy a ver. Y la verdad mm. que me enganchó y cada día veía tres, tres o cuatro capítulos cada capítulo dura 45 minutos sí. pero no tenía nada que hacer mi casa estaba recogida Gordon no tenía niños y dije pues aquí y la verdad que en una semana me la vi <laughs> me la vi enterita es una serie larga, enterita ¿eh? cuando tú eras niña eh, escuchabas la radio mucho en casa pues es, es claro es que antes cuando yo era niña mmm, yo empecé a tener televisión Gordon cuando yo ya tenía pues mira, cuando yo ya tenía nueve, diez, diez o once años, creo que tenía. Que. O, quizá, o quizá más. Diez o once años, sí. Vale. Entonces, antes en las casas teníamos una radio, uh -huh. que la radio de entonces eran así de grandes. Sí. Con los botones, porque todo era. Sí, sí. Todo era con. no era nada. No, no, es que las cosas digitales que hay ahora, vamos, ni, ni soñarlas, que ya haces así, ¡pap! y se enciende la luz, no. Todo era base de, de botones y botones. Y se escuchaba muchísimo la radio, porque en mi casa a mi padre y a mi madre le gustaba mucho la radio. Entonces uh -huh. escuchábamos noticias, escuchábamos también series, uh -huh. novelas sí. novelas, escuchábamos, pues todo, todo lo que había, canciones, sí. programas de música que entonces en aquellos tiempos había programas que tú podías escribir a la cadena y tú le podías dedicar una canción a una persona que tú quisieras sí. uh -huh. entonces sí. los de la cadena Era de la radio claro muy popular los, los de la cadena de la radio pues lo que a lo mejor a los dos o tres días estaba estupendiente y le oías decir, ah, pues de parte de Fulanito esta dedicación va dedicada a tal que es su cumpleaños o lo que fuera. Sí. Y eso, claro, la radio se escuchaba por todos lados. Y luego también, sabes que había el el cassette. Sí. El cassette. Íbamos por la calle. Ver, como de grande. Muy grande, las... muy grande. Sí, sí. Es, sí, sí. Es que los primeros eran muy grandes. Sí, sí. Porque llevaban incluidos. La caja donde iba la cinta y los altavoces. Entonces eran grandes que los chavales por la calle, Gordon, los llevaban aquí encima. Sí. Acuérdate, y eran armatostes. Y se iba escuchando pues música por todos los sitios, sí, sí. Sí, sí. Qué época. Tuve una, una amiga que era profesora, ¿vale? bueno, vivía en Inglaterra. Y ella dijo que los notaba que los niños, los pequeños, ya no tenían imaginación cuando ella intentaba hacer algo nuevo y siempre volvían a sus eh, Mario Bros de, de todo lo que habían visto en la televisión. Pero con la radio tú tenías que inventar lo que, sabes, en una serie tenías que imaginar todo. ¿Tú crees que estamos perdiendo un poco esa habilidad de imaginar cosas?